¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Gracias por estar por aquí. Ya saben, yo soy Waltrus y siempre estamos todos los lunes a partir de las 9 de la noche, pues para platicar de videojuegos y a ver de qué más sale. Ya saben, es un ratito de platicadita. Ustedes hacen este programa con todos sus comentarios. Todos los comentarios los estoy leyendo totalmente en vivo en el chat, ya sea en Facebook o en YouTube. Ya saben que transmitimos de manera simultánea, así que esperemos que esta noche y este programa pues les guste. Sale, esperemos que la conexión de internet me dé chance, porque ha estado fallando el día de hoy, no sé por qué, pero esperemos que no haya tanta bronca y no haya tanto desfase ni nada por el estilo. Ya saben amigos, si les gusta este tipo de contenido, pues den like, ayúdenme a compartir, siempre se los agradeceré. Y pues bueno, ya saben, este programa se trata de estar platicando sobre videojuegos, y en esta ocasión decidimos tocar este tema. ¿Por qué este tema? Porque fíjense no sé por qué. Aparte de que ya por la vejez, luego de repente uno, en vez de, no sé, por lo menos en mi caso, estoy hablando, luego de repente es más difícil que, por el tiempo limitado que uno tiene, pues es más difícil que se aviente a un juego nuevo, totalmente nuevo. Y es más fácil, creo yo, siento yo, que regresar a algún juego que ya en algún momento de tu vida jugaste, poco o mucho, pero que ya lo hayas jugado. No sé a qué se deba esto, no sé si solamente me pase a mí, no sé, de hecho me gustaría escucharlos, que ustedes me den sus comentarios sobre, para ustedes, con los tiempos limitados de la adultez y todas las cosas que tiene que ver como prioridad ya una persona adulta, le es más fácil regresar a un videojuego que ya jugó o algo totalmente nuevo, por los tiempos sobre todo. Fíjense que por ahí cuando hice la publicación, un chavo estaba platicando de que él regresa mucho a The Last of Us, porque denme chance, perdón. Perdón, es que es del trabajo, es el número de el jale, así que pues hay que echarle una miradita. Les decía que él decía que que él regresa a The Last of Us porque estuvo en esos tiempos, tuvo pues unos momentos difíciles, no ahondó sobre esto, y que fue un espacio donde este juego le permitía pues salir, por ejemplo, salir de este apuro en el que estaba, ¿no? En el momento por el que estaba pasando. Y hay mucha gente que por diferentes situaciones, creo yo, hace este tipo de cosas. A ustedes, por favor, ya saben, todos sus comentarios son completamente leídos. Y ustedes hacen la pauta de todo esto, de este programa, con sus comentarios, ahí los voy a estar leyendo. Les pregunto yo a ustedes, a ver, no importa cuál sea la razón, si nos gustan platicar la razón mucho mejor, ¿cuál es la razón para ustedes para regresar a un videojuego que les trae algún recuerdo porque lo jugaban con su hermano? Tuvieron, no sé, sí, como raro, una niñez donde pues no hubo como carencias, y pues el retomar este mismo juego una y otra vez, a partir de ya este momento, pues ya los hace sentir mejor, ¿no? Porque ya no están en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, puede ser cualquier, de hecho cualquier, hasta cualquier excusa, o simplemente porque les gusta. A mí, por ejemplo, yo cada año juego, y ya lo sé, ya lo he dicho varias veces,
Yo cada año juego Gunslinger de Xbox 360, el Call of Juarez Gunslinger. Me gusta mucho. Un pinche juego que me es muy, muy divertidote. Saludos a todos, dice por ahí el buen Saúl. Muchísimas gracias a todos. A ver, mi Saúl, ¿tú a qué juego regresas? Platícanos. ¿A qué juego regresas cada vez y por qué? Puede ser porque te gusta mucho, por su historia, porque te recuerda algo, por no sé, X cosa. Platícanos, platícanos, mi Saúl, platícanos. Si yo siento, es porque los juegos ya son más complicados en cuestión, que le tienes que dedicarle tiempo para subir de nivel o pagar. Y como dices, al poco tiempo mejor decidimos los juegos sin tanto. Es una muy buena, es un muy buen punto de vista, güey. Digo, creo yo que digo, la evolución de los videojuegos siempre ha sido, no importa, creo yo, en las generaciones, ha habido juegos donde le tienes que meter tiempo. No sé, por ejemplo, digo, ahora pues existe mucho, mucho esto. Por ejemplo, no sé, algo que es muy, muy de sentarse y dejarlo, pues Warzone. Pero pues Warzone necesitas tiempo para estar en línea, porque es en línea huevo, y estar jugando, ¿no? O sea, simplemente, o sea, estar repitiendo todo esto. O cualquier juego de disparos en línea es lo mismo. O, no sé, un RPG, un MMORPG, o cosas por el estilo. Por ejemplo, el otro día no me acuerdo con quién estaba platicando. O creo que con ustedes, no me acuerdo. Por ejemplo, los de The Legend of Zelda de ahora, ¿no? Los últimos dos. Bueno, de hecho también pasados. Pero pues antes iban como muy a lo que era, ¿no? O sea, la historia, contarte una muy bonita historia y todo este pedo. Ahora ya no, ahora esto de aprende a cocinar y todo este pedo. Güey, yo no, bueno. Por lo menos a mí no me late mucho esta idea de. Y aparte de que es casi que te obligan a hacerlo. Esto de estar cocinando y de estar aprendiendo recetas y todo este pedo. No sé, yo siento por lo menos un The Legend of Zelda a mí me gusta pues, más directamente la acción. Está muy chido, o sea, muy aparte de esta onda de la parte de la cocinada, todo lo demás está muy chido, siempre cuentan las cosas muy chidas. El cómo se mueve, mecánicas, todo es muy bonito y todo, pero es más o menos como por ahí dice Rodolfo, que también nos está viendo ahí en YouTube. Sí, mucho del tiempo es, déjate de eso del estar pagando, pay to win, pero que también ya es bien importante esa madre, güey. Es como por ejemplo a la gente que le gusta mucho, no sé, los FIFA, güey, que yo no soy fan de los FIFA. Pues también es eso de estar metiéndole varo para estar abriendo sobrecitos y esta es una de los personajes y bueno, más bien de los jugadores, todo eso. Digo, está chido, güey, pero no, 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 no. O sea, prefiero regresar yo a un juego que ya haya jugado, que ya haya conocido, que no me va a llevar a ninguna parte en el sentido de una sorpresa o no me va a llevar no me va a alimentar pues una nueva historia porque pues, ya la conocí y todo este pedo. Pero sabes que es muy bueno, sabes por dónde ir y todo este pedo. Pero prefieres eso que perder el tiempo en cuestión a lo que es este comentario. Y entiendo el punto de vista. Dice Mario Bros 1 y 3, porque cuando era niño eran los cartuchos que tenían en aquel tiempo. Fíjate que siempre es muy importante. Yo fíjate que ya, yo el Mario 1 sí lo llegué, no a odiar, güey, pero sí eran los que yo tenía. Y pues era una y otra y otra y otra y otra. Ya, a mí por ejemplo Mario 1 no me motiva, güey, pero Mario Bros 3 sí, güey, no mames. Es una chulada, me encanta ir mundo por mundo sin saltar, no usar flautas y todo este desmadre, güey. Me super, hiper, mega, duper mama, güey, el mundo gigante. ¿Cuál es el 6? El 6 es un mundo gigante, no me acuerdo exactamente, pero me encanta, güey. Son cosas así. Y eso es un juego de plataformas, güey. Hay muchos tipos de juegos, muchos tipos de juegos que yo en lo personal ya les dije que el Call of Juarez Gunslinger, me encanta regresar a él. Los Halo, me encantan, güey. O sea.
Soy más malo que la carne de puerco, pero me gustan, están muy bien hechos. Me transmiten mucho, güey, el tiempo que pasé con ellos, la diversión que me dan, güey. Es muy eso, de no tengo mucho tiempo, güey, me siento y empiezan los madrazos. Pa, 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 y ya, vas. A lo que vas, vas. Dice Gary Herrera, hola, hola, ¿cómo estás, Gary? Un saludote. A ver, platícanos, Gary, platícanos a ti qué juego, a qué juego regresas o a qué juego regresas y por qué. Platícanos. Puede ser por cualquier cosa, por comodidad, por recuerdos, por traumas, lo que quieras. Platícanos un poquito cómo está todo este despapalle. El chiste es ahora sí que platicar con ustedes y que yo conozca cuáles son esos juegos que a ustedes les transmiten algo. Yo les estoy tratando de decir los que a mí me transmiten. Por ejemplo, Mario y Luigi Superstar Saga, me super mama esa madre, güey. Me encanta esa madre. Luego de repente lo agarro, me pongo a jugar. Pero no necesariamente me pongo a jugarlo todo o no sé, si le doy unas 2 o 3 días, algo así por el estilo, 4 días, una semana, algo por el estilo, digo, sin tanto tiempo, pues en una semana te lo acabas sin ningún problema, pero es un juego que me gusta mucho, me gusta mucho por la forma visual, me gusta mucho por lo que es la musiquita, me gusta mucho por lo que es la historia, me gusta mucho por todo, güey, por todo lo que transmite. Este juego, güey, porque me encantan los RPGs, porque siempre es un momento grato estarlo agarrando. El estar, por ejemplo, este juego de Mario y Luigi Superstar Saga, pues tiene esta mecánica de los ataques tándem. Y llega un punto, o por lo menos a mí me pasó, de que te agarras con un ataque tándem. Muy específico, uno, dos o tal vez hasta tres ataques tándem donde sabes que bajan mucho, ya sabes cuáles son los tempos que debes utilizar para que salga todo bien y todo esto. Y luego de repente yo lo agarro para practicar algunos ataques tándem que nunca agarré, que nunca usé, porque eran más complicados, eran más difíciles estarles sacando, pero que luego cuando les das el madrazo, ¡pum!, les das un madrazote. O sea, la neta, me gusta mucho eso. Es algo muy ligero, es algo muy sencillo. Me gusta. No me gusta, por ejemplo, lo que busco en este tipo de juegos cuando regreso a este es una muy buena historia que no me estrese tanto. Que no tenga que gastar tanto, tanto, tanto tiempo en estar haciendo level, para estar farmeando y todo esto es malo. Dice, también lo de las peleas antes eran más simple, golpe débil y fuerte y con eso hacías combos. Pues sí, antes, pues sí, la neta, antes era un poquito más, más sencillo, no necesitabas tantos botones, pues precisamente por eso, ha ido avanzando o ha ido mutando, evolucionando. Por los mismos controles, o sea, los mismos controles que antes eran nada más, o sea, no sé, recuerden Atari nada más tiene un botón, NES tiene dos, bueno, tiene cuatro, ¿no? Pero pues normalmente utiliza solamente dos. Puta, me acuerdo que cuando salió el de Super Nintendo, cuando lo vi dije, no mames, que es tanto desmadre, güey. Eran seis botones, bueno, seis botones, bueno, eran 8 botones con el Star Select, pero bueno. No uso estas ondas del Star Select para contarlos, pero 6 botones, güey, no mames, son muchos. Y luego cuando, por ejemplo, el PlayStation, el primero que no tiene las palanquitas, güey, decías 8 botones, no mames, o sea, era qué pedo, güey, o sea, la evolución de todo esto, ¿no? Y luego pues ya cuando salieron las palanquitas, el L3 y el R3. Güey, o sea, es mucho, o sea, neta, pues eso es evolución de lo que es la industria, pero pues sí también hay a veces que no necesitas tanto, güey, nada más necesitas 2 botones, un botón, una sola palanquita, güey, y ya. Dice Arturos,
Saludos, banda, saludos. Dice, para mí el primer Zelda, Link's Awakening para Game Boy, nostalgia pura. Lo terminé cuando morro y en mi propio Game Boy ladrillo. Son recuerdos muy chingones, güey. Por ejemplo, hablando sobre esto, ahorita seguimos con esto. Yo regreso mucho a lo que es Mario Land, güey. En el ladrillo, güey. Es una hermosura, man. No. Y entiendo, güey, porque, por ejemplo, el Link's Awakening en el ladrillo, pues, güey, era lo que les decía, dos botones. Te cuentan una pinche super mega historia, super chingona, mecánicas perrísimas, todo, güey. Y lo ves en una pinche cuadrícula, amarillenta con pixeles negros, bueno, ni negros, son casi grises. Y güey, te transporta, esa madre te transporta. Yo prefiero regresar, por ejemplo, a Mario Land, que luego regreso mucho a ellos, güey. Mario Land, porque es súper sencillo, güey. Era lo mismo que el Mario 1, Super Mario Bros. 1, que era pues darle, avanzar. Se te acababan las vidas y regresar de nuevo, güey. Es muy chido. Entiendo esa sensación, güey. La entiendo perfectamente, güey. Esa comodidad, güey. Pero sí, esa. Y aparte, esta onda del recuerdo de, güey, eras niño, tenías tu propio Game Boy, tenías tu propio Zelda. No mames, güey. O sea, son de esas cosas de. Es como. Como un dulce, una paleta de niño, güey. Que no sé, algo por el estilo. Son de esas. Es como la escena de Ratatouille, güey, que está comiéndolo y ¡pum! Lo transporta. Te entiendo perfecto. Dice la trilogía de Donkey Kong Country de SNES. Porque creo que en la actualidad siguen siendo difíciles de pasar. Porque tiene mundos muy complicados y siempre me ha gustado el reto acabarlos, siempre da satisfacción. Esa es otra, güey. Ese es otro sentimiento, llamémosle así, güey. La satisfacción, güey, de controlar un juego, de pues aunear a un juego, güey. Básicamente eso también, güey. Está bastante, bastante chido eso, güey. O sea, el de que. Por ejemplo, no lo comparo como si fueras un speedrunner, güey. Pues un speedrunner, güey, busca un chingo de atajos para hacer muchas cosas. Y eso es entendible, ¿no? O sea, la meta es hacerlo en el menor tiempo posible. Pero creo que es muy diferente a esta onda de que masteríes el juego, güey. Por ejemplo, ahora esta onda, yo no juego mucho estas ondas de los achievements y de los trofeos y todo esto de madre. Yo, la neta, a mí no me interesan mucho esas madres, pero va un poquito precisamente por ese sentimiento de poder decir, güey, esto es mi juego, güey, esto es lo mío, esto es, o sea, yo te muestro lo que puedo hacer en él, ¿no? Ese es uno de los sentimientos. Y está muy chido, güey, lo entiendo perfectísimamente también. Vuelvo al mismo de Carlos Juárez, güey, Jonas Linger. Siento yo que es un muy buen juego y que yo ya lo domino, güey. Pero aún así dominándolo, sabiendo dónde va, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a pasar y todo esto es madre, siempre me gusta volverlo a jugar. Entiendo ese sentimiento, güey. En cada consola que he comprado siempre está de ley jugar Grand Theft Auto. Porque ya la terminé. Y ya lo terminé en otra. O sea, por ejemplo, no sé, jugaste en PlayStation 2 el San Andreas y luego lo jugaste en el 3 también el San Andreas y luego en el 4, o cómo, güey. No, o sea, no lo entendí. No entendí muy bien. Por eso chispas los vagos. No lo sacabas, exactamente, güey. También, güey, es esta onda, güey, de creerse pues, superior a alguien, güey. Tal vez no te ganabas absolutamente nada, güey, pero estaba chido, güey. O sea, estaba chido el decir, güey, no mames, ya viene este güey, vamos a ver cómo termina el juego, güey. Este güey le pone una arrastrada a todos.
va a llegar con una ficha y a todos los que lo reten les va a ganar. Está chido también eso, güey. Ese es otro de los sentimientos, esa es otra de las cosas que puedes encontrar dentro de lo que es el toda este árbol y ramas de lo que puedes encontrar. A ver, platíquenme otro diferente, platíquenme otra. A ver, platíquenme, por ejemplo, uno de algún sentimiento más allá, o sea, un sentimiento. Les vuelvo a repetir, no me acuerdo exactamente quién fue el que puso ahí en la publicación, en la comunidad, en la publicación que hice de este programa, que decía que fue porque él, o sea, que él juega The Last of Us porque en su momento, le ayudó a él a pasar, pues, un momento difícil en su vida. Algo por el estilo, en ese sentido. Digamos que más trascendental, a alguno de ustedes les ha pasado, o sea, alguno de ustedes regresa a algún juego por esto. No sé si han visto, yo creo que sí, es un video que ya, pues, ya se hizo viejo, fue un video que se hizo viral en su momento. No sé si recuerdan que antes había el juego de Forza Motorsport en... Sí, creo que era así ese, o el McRally. No me acuerdo cuál era el juego. Creo que el McRally. De Xbox clásico. De hecho, este video está en TikTok y en un chingo de lados. Donde te explica, que es un morro que juega, una y otra vez una carrera. Porque ya ven que en estas carreras, grabas tu fantasma de las mejores cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, puedes grabar como que la última carrera o la mejor carrera que has hecho, se ve que es el fantasmita de lo que has hecho. Y este morro, lo que decía es que de morrillo él jugaba con su papá y su papá dejó esta este fantasma de una corrida que el papá hizo, y que eso le recordaba, o sea, agarraba la misma carrera, la misma pista y todo este desmadre, y él se ponía a jugar, y antes de llegar, porque pues ya, pues, avanzando el morro pues ya se hizo mucho mejor que lo que fue el papá, y el papá falleció, pero que llegaba a un punto donde dejaba de acelerar para ver como el carro del fantasma de su papá, seguía estando ahí, porque si llegaba a superar a este tiempo del fantasma del carro de su papá, pues iba a borrar. Pero no, él mejor dejaba de correr y veía como siempre era esta onda del recuerdo de su papá jugando junto con él, porque se supone que jugaba junto con él. Pues es algo muy chido, güey, o sea. Sí, así fue. El GTA San Andrés de PlayStation 2, PlayStation 3, igual en el GTA 5, en PlayStation, y ahora sí, y ahora en PlayStation encuentras cosas diferentes cada que lo juegas. Sí, pues son de esos tipos de juegos que son que son muy grandes. Yo, por ejemplo, digo, es un juego, pues, que es un mundo, que es un sandbox, pero es un mundo grande, donde pues estas ondas, por ejemplo, Grand Theft Auto tiene cosas bien chidas, güey. Tiene esta onda de lo de los ovnis, del Sasquatch, del pie grande y todo este desmadre del ovni estrellado. O sea, el cómo vas encontrando cosas y de cómo la comunidad, por ejemplo, va resolviendo esto, ¿no? O sea, porque el juego te lo da, o sea, el juego tiene un chingo de easter eggs muy chidos. Entiendo perfectamente. Eso está muy chido. De hecho, muchas veces era como meterse a jugar, güey. Yo, por ejemplo, había hablado de Halo 2. Hay veces que yo nada más lo ponía. O sea, lo ponía e iniciaba un multijugador. No en línea, sino local. Donde solamente estaba yo. Y me ponía a darle vuelta a los pinches mapas. Y era lo único que hacía. Y me iba y agarraba, no sé, el Rocket Launcher y le tiraba a los Banshees. Pero solo, o sea, solo yo. Solo.
Prefería hacer eso que ponerme a jugar algo nuevo, porque era algo que me, o sea, que me hace sentir bien, güey. O sea, el sentimiento ese que les digo que pues, el sentimiento logrado pues, estaría muy, muy chingón. Saludos, Raúl. Buenas noches a todos. Carlos Parza, ¿qué no ibas a venir? Sí, escuché esa historia. Sí, lo del Saúl dice, lo de la historia del McRally o Rally. No me acuerdo cuál juego es exactamente. A ver si para la próxima semana lo traigo. Y si jugarlo Silent Hill y pasarlo sin necesitar de guías, ponerte frente al televisor y quebrarte la cabeza para descifrar los puzzles y no meterte a internet para ver cómo se hacía traducir las palabras en inglés con un diccionario y hallarle. Esa es otra, güey, creo yo. Pues a mí me tocó esa, güey. O sea, a mí me tocó el de yo no entenderle, pues, al inglés y aprender a través de los videojuegos. A nuestra generación le tocó eso. Y yo, por ejemplo, digo, mucha gente le pudiera sonar como raro, pero antes no existían estas madres, güey, o sea, donde tenías el traductor. De hecho, ya hasta le sacas una foto y automáticamente traduce lo que viene en la foto, ¿no? No, antes yo me acuerdo que tenía un diccionario Larousse, no sé si recuerdan esa madre, que era un diccionario Larousse, inglés-español, o español-inglés, no me acuerdo cómo era. Y era literalmente, pues, llegabas a un punto donde te quedabas y te ponías a darle vuelta y tú decías, güey, ese diálogo tiene algo importante que decirme. Y te ponías literalmente a escribirlo y luego a traducirlo. Y decías, no mames, güey, esto es lo que tengo que hacer ahora para poder seguir avanzando. Esa es otra de las cosas, güey. O sea, la satisfacción de haberlo aprendido, esa satisfacción de ganarle al juego, güey, con las limitantes que uno tenía, pues sobre todo del idioma, güey. Sí, güey, esa es otra de las cosas muy chidas, o sea, esa satisfacción de decir, güey, le gané, más allá de unear el juego como tal, sino de, güey, le gané. O hay gente, güey. A mí me tocó en. Déjeme ver, déjeme les digo cuál juego era. Era uno de Play 2. Ay, no me acuerdo cuál juego era. En Onimusha, güey. No me acuerdo exactamente cuál Onimusha era. El final me encantaba, güey. O sea, neta, el final me encantaba. Y como saben, pues antes era de guardar los avances y dejabas el último avance antes de que empezara, digamos, la pelea final y ver el final. Yo, por ejemplo, yo regresaba a ese juego, güey, porque la cinemática estaba bien chingona, güey, porque la historia te la contaba bien perrón. Este último, este enfrentamiento estaba también muy chido, güey. La neta, es una de las satisfacciones también muy chingonas de poder regresar una y otra vez a este juego o al juego que tú querías, ¿no? Dice, los malandros que se juntaban en las maquinitas te molestaban. Pues sí, de hecho, pero, ah, güey, ¿a poco te gustaba ir a las maquinitas nada más para eso? O te gustaba, no sé, o sea, ese es tu recuerdo chido, güey, ¿por qué regresabas a los videojuegos una y otra vez? Saludos a toda la comunidad. Por tradición personal, juego y termino Castlevania 4 de Super Nintendo cada 1 o 2 de noviembre. Llevo más de 20 años haciéndolo por nostalgia, música y ambientación. Esa es otra, güey. Esa es otra que se convierte en una tradición. Esa está bien chingona, güey. Mi tradición, por ejemplo, es cada año jugar Call of Juárez con Slinger, güey. Se ha hecho una tradición, güey. Porque es un muy buen juego y todo este pedo. Eso es cierto, güey. Por una tradición, simplemente y sencillamente, o sea, no necesitas otra cosa, güey, más que tu propia tradición. Yo, por ejemplo, tengo una tradición que no la voy a platicar. No tiene nada que ver con videojuegos, pero sí no, digo, no tiene nada de malo. Se los platicará o no, pero el de estrenar un nuevo periférico o no sé, una nueva pantalla, una nueva tele, una nueva tablet, una nueva bocina, unos nuevos audífonos. Yo tengo una tradición
cada que digamos que estreno algo por el estilo. Es muy buena, mi René. Es mucho, mucho, muy buena. Ah, por cierto, déjenme les digo, no sean mala onda, amigos, denle like, ayúdame a compartir. Fernando, gracias por compartir. Siempre se les agradece. Mientras, a ver, fíjense bien lo que les voy a decir. Esta onda, a ver, ustedes, aparte, bueno, ya René ya nos dijo sobre una tradición que él tiene, una tradición que conlleva un videojuego, una tradición que lo hace sentir bien, una tradición que lo hace porque ya es algo parte de él. ¿Ustedes tienen algo parecido en cualquier otro videojuego, en cualquier generación de juego, en cualquier algo? Platíquenme, porque esa se me hizo muy, muy, muy chida esta onda de poder de poder tener tu propio espacio en el espacio que tú le das. No sé, es algo como medio poético, pero que te hace sentir bien, güey. O sea, está muy chido, güey. Me encanta, güey. Me encantó esa. No ser mala onda. Si ustedes tienen algo muy parecido, platíquenme. Pónganlo en los comentarios y los leemos. Mientras, déjenme les digo. Primero, pues denle like, amigos. No ser mala onda. Segundo, no ser mala onda. Si pueden compartir, ayúdenme a compartir. También se los agradecería. Y tercero, déjenme les platico. Ahorita vamos a hacer como un espacio mientras ustedes escriben esta onda de qué tradición muy parecida a lo que decía René tienen ustedes dentro de los videojuegos que los hace regresar una y otra vez a un título. Déjenme les platico. El sábado pasado hicimos, de hecho por ahí pueden ver, no, aquí. Hicimos un tarde de retas versus, donde estuvimos apostando Gamer Points, que se pueden ganar, ya saben, en Retro Custom Design, para cambiar por artículos, pero también estuvimos haciéndolo pues para pasar un muy buen rato. La neta, nos pusimos a jugar el nuevo Mario Party Jamboree. Estuvo por aquí el buen Saúl, estuvo Rodolfo, estuvimos jugando. Déjenme les digo primero que el juego está, la neta, es una chulada, y nosotros jugamos solamente digamos que lo normal, que era el jugar en los un tablero, porque pues, también se alargan los juegos, ese tipo de cosas, y al final jugamos algunos minijuegos. La neta, está espectacular el juego. Si tienen la oportunidad de echarle mano junto con compas, porque también hay forma de jugarlo solo, si tienen chance de jugarlo con compas, háganlo. La neta, nos la pasamos súper, súper genial. Y les traigo a colación esto porque voy a estar haciendo este tipo de cosas la próxima semana, ya sea esta próxima semana o en la que sigue, no sé. El domingo voy a invitar a quien quiera venir aquí a la casa a echar unas retas. Todavía no pienso exactamente de qué. El pasado fue el de Mario Party Jamboree, que lo estuvimos estrenando. Pero si ustedes quieren venir a echar retas, la neta, no es nada competitivo. Es nada más el cotorreo. La neta, la comidita, la botanita, la platiquita, el juego bien babosito, pues la neta estuvo bien chido. Y quiero seguir juntando a más gente. Si alguien quiere, tenemos un grupito en WhatsApp donde nos estamos poniendo de acuerdo. Yo les digo, a ver, ¿qué día es? Este día estaré chido. ¿Quién puede? No, pues yo y así. O te confirmo más dentro de la semana. Si alguien quiere, de los que están ahorita escuchándonos, estar en este grupo, que aparte es para estar apostando Gamer Points, no importa si no tienes o no sigues, o todo, cómo puedes ganar algunos, también es bien fácil ganarlos. Vénganse, porque vamos a jugar en el arcade, vamos a jugar en cualquier consola, retro, lo que sea. Retas. Y neta, le vamos a echar retas de todo. Porque luego, pues la gente que le gusta juegos de pelea, pues solo juega retas de juegos de pelea. O gente que solamente le gusta Mario Kart, pues no. La neta, vamos a ponerle de todo en cualquier consola que nos permita echar retas. O sea, ¿por qué? Precisamente para salir de ese
de esa zona de confort y pasarla bien, sobre todo es pasarla bien, ¿no? O sea, agarrar un juego donde se pueda echar la reta y aunque que nunca hayas jugado en la vida, pero que tú digas, ah, yo sé que existe este juego, pues jugarlo, güey. O sea, va a llegar un momento en que vamos a jugar FIFA, güey, y yo no soy nada fan de FIFA, pero el chiste es cotorrearla, güey, pasarla bien, echar acá el cotorreo y pasar un muy buen rato. Hubo pixita, hubo botanita, hubo chevecitas para los que toman y todo eso está chido, güey. Si alguien quiere, díganme y lo agrego a este grupo y ahí nos podemos poner de acuerdo. No cuesta nada. Si puedes traer que un refresquito, lo puedes traer. Si no puedes traer, no hay pedo, güey. O sea, la neta no hay ningún pedo. O sea, no hay necesidad de que gastes un solo peso. Y lo que aquí hay para todos es como cuando se dice de que donde come uno, comen cinco. Y así es lo mismo aquí. Sale, no hay nada de agüites. Ni nada por el estilo. El espacio está aquí, pasárnosla bien, un buen rato. También nada más es un rato, ¿eh? No creen que todo el pinche día. De hecho, fueron 2 horas. Exactamente 2 horas fueron exactamente lo que estuvimos cotorreándola. Y nos la pasamos súper bien. Se pasó de volada. Si alguien quiere que yo lo agregue a este grupo de WhatsApp, mándenme un WhatsApp y yo lo agrego y les platico cómo está. Es así de simple, nos ponemos de acuerdo. No, pues que este domingo, quién puede, bla, bla, bla. Y ya yo veo que puedo acomodar para poderlo hacer. Tengo la fortuna de, por ejemplo, tener un chingo de cosas como para echar la reta. Por ejemplo, tengo varios, no sé, Nintendo DS. Güey, hay un chingo de juegos que se pueden echar la reta. ¿Quién ha jugado retas en un Nintendo 10, güey? Vamos, podemos estar aquí cotorreándole con el Nintendo 10, cada uno con su Nintendo 10, güey. O sea, el chiste es de neta echar la reta de un chingo de cosas, güey, de lo que te encuentres. De juegos de carreras pedorrísimos, güey. O juegos de carreras muy chidos, güey. O sea, lo que sea. A ver, dice Carlos Esparza. Yo, cada que puedo, me encanta volver a pasar el Conquer Bad Fur. Bad Fur Day. Ya que fue el primer juego que pasé yo solo. Órale, güey. Esa es otra de las sensaciones estas de logro, de sentirse bien, güey. Entiendo perfectamente ese sentimiento, güey. Y está muy chido, güey. Está muy chido. Aparte de que el juego, pues la neta es una chulada, güey. Tanto, bueno, pues el Nintendo 64 es el chido. No me gusta su control, pero el de hecho también el de Xbox clásico también está muy bien. Lo que no me gustó es que como que cortaron algunas cosas, o sea, lo hicieron más suavecito en el Xbox clásico que en el de Nintendo 64. La rola del King Popó, güey, no mames, es la neta, güey. Está perrísimo, güey. Son de esos juegos que están super hechos con amor, güey. Dice, juntarte con los compas cada semana de FIFA para echar la reta del cotorreo, desestresarse, pasarla bien, olvidarte de los problemas por un rato, una botana y divertirse. Así mero es, güey. De hecho, por eso es lo que estamos tratando de hacer en tardes de reta versus. Echarle el cotorreo, pasárnosla bien. Les vuelvo a repetir, si alguien quiere que lo agregue a este grupo donde nos estamos poniendo de acuerdo, no hay necesidad de que cada vez vengan 10 güeyes. De hecho, no, la vez pasada fuimos nada más 3 y nos la pasamos genial. Digo, también no es que podamos caber 13 güeyes aquí, porque pues también el espacio es limitado. Pero entre más gente, más pues, posibilidades de que, yo puedo este día, yo puedo este día, yo puedo esta semana, yo puedo la siguiente, cosas por el estilo. Y siempre tener el cotorreo con alguien, güey. Y va a ser, y neta, esperen que cuando vengan, yo nomás les voy a decir, estos son los juegos que vamos a jugar y a darle. Nada de que, yo no juego juegos de disparos, yo no juego juegos de pelea, yo no juego juegos de FIFA. No, güey, los que vienen van a echarle al cotorreo, porque de eso se trata, el cotorreo, el juego que sea. Hasta juegos así super, a ver, ¿quién ha echado retas, güey, en algún juego de Mario Golf, por ejemplo? Que están bien cagados, güey, esos juegos. Pues la reta se pone chida, güey. O sea, todo ese tipo de cosas es lo que queremos hacer. Dice, tarde pero sin sueño. Yo siempre que puedo me paso el Metal Slug 2 o 3 con mi hijo. Y ahora en la Bartop una chulada.
Esa es otra, güey, esa es otra. El cómo crear memorias con, pues, con tus seres cercanos, güey. Puede ser tu hijo, puede ser tu hermano, hermana, puede ser lo que sea. Estábamos hablando sobre este video del morro con el papá, del fantasma del carro del papá. Las memorias, güey, que vas a hacer, güey. O sea, el transmitirle a, digo, pues si es a tu morro. De hecho, por ejemplo, normalmente uno piensa que esta idea de que tú eres niño, a tu niño, o sea, niño, niño, le transmitas estas ondas, güey, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco al buen Iván, Iván Martínez, que es súper buena gente, compa, la neta, muy buen pedo. Él tiene dos morrillas, me encanta, güey. Me encanta cuando hemos hecho reuniones, cuando hemos hecho cosas por el estilo, él las lleva, güey. Y a las niñas se les ve, güey, que les encanta, güey. O sea, yo las he llegado a ver a las dos niñas, echarse acá unas retas y bien entradas, güey. O sea, se me hace bien chido eso, güey. Está bien perrón. Es una sensación muy chingona, güey. Y pues qué bueno que estás echándole. Ahora sí que, por ejemplo, a tu morrillo, güey. El entender lo que es una maquinita, güey, porque pues a él le van a tocar, pues tal vez las de Plaza Espacio, güey, que son como diferentes, muchas luces, la chingada y boletitos y cosas por el estilo. Pero no, pues sí, hacerle entender que pues una maquinita de estas o algo por el estilo. Sí, la neta, muy, muy chido. Dice, buenas noches, buenas, dice la Nora, muy buenas. Buenas, Silent Hill 2, Pokémon Blue. Y plantas contra zombies. A ver, platícanos por qué regresas a esos, güey. Feliz día de volver al futuro a todos. Ah, sí, es cierto. Feliz día de volver al futuro. Sí, es 20, es 22. ¿Qué no es 22, güey? ¿No es el 22? No me acuerdo. A ver, platícanos por qué regresas al Silent Hill, al Pokémon Blue y al plantas contra zombies. ¿Por qué, güey? ¿Qué sentimiento, qué sientes, güey, cuando regresas a ellos? Que se armen unos shooters en cooperativo. A ver, nan. Nan, a ver, bueno. Son cosas diferentes. Retas es uno contra uno o varios contra varios. Cooperativo, güey, por ejemplo, yo puedo poner Halo y que nos pasemos la campaña juntos. No, no, no. Aquí son retas. Sí se pueden hacer las retas de shooters, pues de equipo contra equipo, güey, o uno contra uno, pero no cooperativo, nada de que, ay, yo soy tu amiguito y vamos de la mano, no, no, aquí son retas, güey, aquí a la vieja usanza como lo hicimos el sábado, güey, donde se la estabas haciendo de pedo a alguien y que déjenme les digo que el mapa que jugamos, el tablero que jugamos, ganó el buen Saúl. Ganó el buen Saúl, se llevó todas las estrellas, bueno, muchas estrellas que nos ganó por estrellas. Y en la de minijuegos yo les gané. La neta, perrísimo el juego. Les vuelvo a repetir, si alguien quiere que le mande mensaje, aquí en la casa hacemos retitas leves. O sea, la neta no, aquí nadie, bueno, por lo menos siento yo que aquí nadie viene con la idea de, güey, les voy a patear el trasero. No, güey, aquí todos vienen con la idea de pasársela chido. En cualquier juego, güey. O sea, en algún momento se van a hacer las retas de Tetris, güey, por ejemplo. No sé, de todo ese tipo de cosas. Y que tú digas, güey, a mí no me gustan. No hay pedo, güey. Tú el chiste es jugar, agarrar y salir de la zona de confort y pasártela bien. ¿Cómo ven, amigos? ¿Cómo ven? ¿Quién jala? ¿Quién quiere que lo agregue a este grupito para que pase todo esto y los podamos estar invitando? Déjenme les digo que hace ratito estuvimos haciendo una rifa, por parte de Retro Custom Design, que fue el buen Game Boy Micro. Rifamos un Game Boy Micro Silver, pues en buen estado, está detalles de uso, pero está perfecto, ya le di mantenimiento y todo este pedo. Y el buen Eduardo Camberos fue el ganador. Ay, güey, escucha.
qué bonito se escucha todo ese pedo. La neta, y eso pues es una chulada. Era lo que les decía ahí en ese, en esa. Por ejemplo, muchos de los juegos que a mí me gusta regresar son de Game Boy Advance. Porque yo les, ya les decía sobre el Mario Luigi Superstar Saga. Porque me encanta la consola, güey. Me es muy incómoda esta. Aunque sí, en su momento la agarré para poder jugar porque está bien chiquita. Por ejemplo, era de que, pues no sé, a la brava y ya lo escondía, güey, ya no se veía, güey. Y me podía poner a jugar. Yo he regresado a muchos juegos de lo que es el Game Boy Advance. Me gusta, güey. Me gusta mucho la calidad de juegos que tiene, güey. Los RPGs, de verlos tan bonitos acá en algo tan chiquito, tan bonito. La risa. Personalmente, yo le doy al Circuit Charlie. Es una chulada. Excitebike y Crash Bandicoot porque me recuerda mucho a mi abuelita. Dice, mi abuelita era jugadora de lotería, a brincar la cuerda, pero cuando mi mamá me compró el Family jugábamos juntas. Esas historias son las chidas, ¿no? O sea, son las de, ay, güey, estuve jugando con. Dice, y jugábamos juntas esos juegos. Después llegó el PlayStation y le dábamos al Crash. Me quedaba sentando viéndola jugar. Me hubiera gustado tener en esos momentos un celular para grabarla porque le gustaba mucho jugar videojuegos. Qué chido, qué chido, qué chido. Son esas cosas que se comparten, son esas vivencias, son esas todo esto, ¿no? Qué chido. O sea, es por eso que mucha gente regresa a eso, o sea, a un juego que puede haber sido muy simple, pero güey, escuchar las melodías de Circuit Charlie, pues con eso, güey, te transportas. Si, si estás en el caso de, por ejemplo, de Nora, a mí, por ejemplo, el sonido del Excitebike cuando forzabas la máquina, que yo al principio no encontraba ya ves que tiene esta onda de que forzas la máquina y luego como que se sobrecalienta y te paras. Pero no, pues había que ir midiéndole y me acuerdo que se escuchaba cuando la forzabas un rato. Perfecto, me acuerdo. Muy chingón, muy chingón, muy chingón. Qué chido recuerdo. Silent Hill 2, la nostalgia, el terror y la soledad que transmite. Uf, uf, misterio. La neta sí, Silent Hill. Yo, por ejemplo, Silent Hill, digo, no es que regrese mucho a Silent Hill 1, pero sí regreso a esta idea de lo que a mí me transmitió Silent Hill 1. O sea, a mí Silent Hill 1 sí me marcó. O sea, dije, güey, no mames, güey. ¿Cómo es posible que un videojuego te haga sentir este pedo? O sea, esto, güey. O sea, y esa sensación está muy chida, güey. Que la tratas de buscar en otras partes, güey. De hecho, llega a punto de estresarse. En su momento, de hecho, yo regresaba a Silent Hill, no muy seguido, pero dejaba de hacerlo porque llegaba al punto en que me estresaba. Así de simple, me estresaba, güey. Y ya no podía así, pinche ruido, las pisaditas, el sonido de la radio, güey, el cómo se escuchaba cuando había monstruos, y tú, ay, vieron estos güeyes, y ya te estabas muriendo, la neta, es otro pedo, güey. Dice Pokémon Blue, mi primer juego de Game Boy tabique y único por muchos años, le dediqué horas y horas. Plantas contra Zombies lo pasé con mi primer hijo hace años siguiendo y seguido regresamos los dos al juego. Qué chido, son esos recuerdos que valen mucho la pena para regresar. Es que realmente no importa, o sea, no me refiero a que Plantas contra Zombies o todos los que me han dicho son malos, no, o sea, no, o sea, es más bien el sentimiento de cualquier juego. Puede haber un juego muy malo, muy, muy malo, muy malo, y uno diga, güey, ¿cómo te gusta esa madre de estar regresando? Pues es un sentimiento que va más allá del juego malo o que se vea feo o algo por el estilo. Cuando se queda tu juego grabado en un RPG, ya que trae varios espacios para grabar, tu amigo, tu papá, tu hermano, regresar a ver ese tipo de cosas está chido, güey, ¿eh? Sí, es cierto. Es muy cierto el de...
Por ejemplo, digo, en muchas consolas podías grabar a lo que era tu invitado, güey. A tu invitado, con el nombre del invitado, güey. No, antes cuando puedes invitar a alguien, aparecía eso, invitado 1, invitado 2, invitado 3, era como automático. Pero llegaba al punto en el que también le podías cambiar el nombre ya del invitado, ya le podías poner el nombre. Y no sea regresar a una consola donde había 10 invitados y tú decías, güey, con estos güeyes jugué y me la pasé súper perrón. También es una muy buena, es un muy buen recuerdo, es una muy buena, ¿cómo diré? Es algo que te permite regresar a un juego, güey. Qué chingón, qué chingón. Yo, por ejemplo, tengo ese tipo de cosas en los Halo, güey. Eso de que un chingo de personas, un chingo de personas, güey. Registradas. Y se me hace muy chido el de, ah, este güey, ¿quién será? Pero sí, es parte también del recuerdo de con quién jugaste, con quién compartiste. Esa es la onda. Sí me dan las nostalgias, las ganas de llorar porque me acuerdo, era bonito jugar con ella, pero por eso le doy mucho a esos juegos. Es como volverme, sentir a mi abuelita así. Sí. Es súper entendible, o sea, la neta se entiende perfectamente lo que estás diciendo. Y es así de simple, es como, digo, ya lo he platicado. Pues yo tenía un amigo, aquí a un lado de la casa, ya había platicado la historia de que, de que él, bueno, su familiar, tenía una tienda de abarrotes, pero pues a la antigua, ¿no? O sea, pues muy a la antigua, muy a la antigua. Y él se metía literalmente a robarse montañitas de dinero, o sea, de monedas, para irnos al centro. O sea, ese es un recuerdo, güey. O sea, el recuerdo de las maquinitas cuando yo era cómplice de ese robo, porque yo me ponía en el pasillo y yo estaba así de, mientras él se metía a lo que era la tienda, que estando cerrada y en la oscuridad, yo así de, vas, 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 y ya nomás salía, o pues de morrillo, no sé, chiflar y, o ya vámonos, o algo por el estilo. O sea, como una palabra clave, es el recuerdo de güey, todo lo que, entre comillas, se robó, que yo participé y nos lo fuimos a gastar. Son cosas, o sea, es súper entendible lo que tú dices. El soundtrack de Killer Instinct de Super Nintendo, porque las rolas son épicas, y aventarte combos de 24 hits y que tus amigos o primos se quedaran con la boca abierta y que no los dejaran respirar. Sí, también nosotros, bueno, decíamos de esas cosas de que el cómo unear un juego, o sea, el de cómo hacerte acá un máster de un juego. Pero también estaba chido, ¿no? O sea, ser el centro. También, esa es una de las cosas, güey. Ser el de güey, yo era el centro de atención de todos, porque nadie me ganaba o cosas por el estilo, güey. También, ese es uno de los grandes sentimientos, güey. Pues, uno se da cuenta de que, digo, no es algo que te deje, pero sí es un sentimiento de, por lo menos, de cuando estás morro, o a cualquier edad, no importa, y no importa el juego que sea, sí es una. Es un sentimiento grato de poder decir, güey, tengo nivel, soy bueno, tú y tú me la pelan, cosas por el estilo. Y más cuando estás con compas, ¿no? De que sí, me la pelas y cosas por el estilo, ya ven cómo se las maneja uno. También un sentimiento muy chingón. Y el por qué regresar a un juego, ¿no? O sea, un juego específico, porque pues es eso, ¿no? El de que domines ese juego y domines a toda tu gente, a la gente que no conoces, a tus amigos, todo eso también es una. Y güey, de hecho, son de esos sonidos, pues que se van a quedar, por ejemplo, a la gente, a los gamers, y sobre todo a los
a los de gamers, digamos, de retro. Yo, sin ser fan de los juegos de pelea, sí, güey, esta onda de ultra, 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 no mames, güey. Y el de Combo Breaker, no mames, güey. O sea, es algo que se te queda, güey, así como grabado, así de güey, tatuado en el cerebro, güey. Como la rola de Mortal Kombat, güey. O sea, la rola de Mortal Kombat es una hermosura de rola, güey. Y hay un chingo de cosas por el estilo. También música, hay muchas cosas por el estilo. Por ejemplo, hay un juego que está muy, muy, muy bonito y que yo pudiera regresar, que no regreso. Pero es un juego que, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de música, está muy chido. Es este, tú eres un airecito y andas acá en el así como en la campiña, y estás así como en jardincitos, y es un juego totalmente como musical y rítmico y más esta madre, y están muy bonitas las rolas. Si quieres escuchar rolas muy chidas, también están los, no sé, los Guitar Hero. Una por música y que me gusta mucho y que me acuerdo que en su momento regresé, hace mucho que no lo juego. Y no sé por qué, güey, pero a mí me prendía mucho esa, en PC. Tú te has de acordar, Cambe. No sé si te acuerdas de cuál era el juego, que era como el Pump It Up, pero era con los dedos en el teclado, güey. Güey, no sé, las rolas del Dance Dance Revolution, de los Pump It Up, o sea, el de Virus, el estar jugando. Esta onda del rítmico, o sea, el regresar por esa música, el regresar por la sensación de todo esto, güey, esa es otra. Dice, cuando estaba de vago en las maquinitas y lo rodeaba toda la gente para verlo, sí. Sí, güey, y era de, ay, güey, viene ese güey, no mames, es bien cabrón, güey, no mames, que sabe qué, mira, vamos a verlo jugar, sí, era algo muy chingón, sí. La estación de KDST o Flash FM. También. Hablando de música. Sí, güey. Sí. Sí, es cierto, güey. Las estaciones de radio de Grand Theft Auto. De hecho, y te lo digo, oye. Era nada más ir a dar la vuelta, güey. Para poner la música. Ahí, en el carrito, güey. Y estar escuchando las rolas, güey. Sí, es cierto, y eso es regresar a un juego, güey, a un título, es regresar a un videojuego porque es porque te transmite algo, es así de simple, te transmite un muy buen momento, una muy, muy buena rola, güey. Yo, por ejemplo, hablando de música, canciones y todo este pedo, se me olvidaba uno en el que sí, al cual he regresado muchas veces, pero neta muchas, muchas veces. Tony Hawk Pro Skaters 2, güey. Primero, porque ya lo había dicho, soy un skater frustrado. Y soy skater frustrado por Tony Hawk, el juego. Segundo, por los videos. Güey, me mama Ronnie Mule, güey. No mames con ese güey. Son las cosas que hace ese güey. Me hipnotiza. Los movimientos de la tabla, todo este pedo. Y neta, yo lo he jugado un chingo de veces. Porque es muy divertido sacarlo de los. Aunque ya te lo sepas, güey. Sacar acá, los tapes, lo de skate. Y no me acordaba de eso. Esta onda de recordar la música. No mames, las rolas que había ahí, güey. Todo, güey. Ese es uno de mis juegos de regresar, güey. De regresar. De hecho, no. El 1 y el 2 que sacaron para Play 4, nunca lo jugué, güey. Y ya me dieron ganas, güey. Voy a conseguirlo. Porque sí, no mames, la música, güey. Todo, la mecánica del juego. O sea, eran horas, güey. Horas estar jugando en esa madre, güey. Qué chingón, güey. Manía, este pinche juego, Cambe. Ese mero. Es el de. Y me encantaba, güey. O sea, las rolas de ahí, güey. Todas las. O sea, pues era el recopilatorio de todo, güey. Estaban bien chingonas.
Sí, estaba en la del Carmen, perdió. Estaba hasta la del Carmen, perdió su cadenita. También estaba una del Pasito, no sé qué madres, güey. Es que había un chingo, güey. Y neta, yo también. Y ya recordándolo, güey, fue así como un pinche recuerdo acá, bien, bien loco. El de subirte, güey, al carro. Y poner la estación y dar vueltas, güey, dar vueltas sin hacer ni madres en el Grand Theft Auto, güey. Yo lo hacía, güey. Por lo menos yo sí lo hacía, güey. Nada de misiones ni nada, por nada más por estar escuchando, güey, no mames, la música, güey. Ay, güey, creo que tenemos que hacer un programa sobre buenos juegos con buenos soundtracks, güey, que son un chingo. Víctor, buenas, buenas. Estaba que tianguis comprabas tus juegos. Pasando a saludar, muchísimas, muchísimas gracias. Ya me terminamos, pero se te agradece mucho. ¿En qué tianguis comprabas tus juegos? Yo los compraba aquí en la Puri. Pero sí había una estación latina, güey. Latina. Sí me acuerdo que Molotov había algo por el estilo, güey. Sí, güey, no mames, qué va, güey. Tenemos que hacer un programa sobre rolas, o sea, rolas, no tanto como el soundtrack, porque pues hay un chingo de, pues Final Fantasy tiene un soundtrack bien chingón, o sea, que está muy bien hecho. Pero creo que hay juegos que recopilan este tipo de música, güey, digamos urbana o de todo este pedo, como los Grand Theft Auto, los Tony Hawk, todo este pedo. Ay, güey, creo que tenemos que hacer un pinche programa de eso, güey. ¿Qué va? ¿Qué va? Muy, muy, muy buenos recuerdos. Y pues ya llegamos a la hora, amigos. Les agradezco mucho. Se puso muy buena la plática. Spark Mandrill Mega Man X. Soundtrack Quake 2. Fíjate que de los Quake no los ubico tanto, güey. Ubico más Unreal Tournament. Pero creo que también. Es que hay un. Ay, es que. No mames. Jueguen Hellmetal Singer. No mames. Esa madre es una hermosura, güey. Es que no mames, güey. Yo, por ejemplo, Guitar Hero. El de los Beatles. Que siempre he sido fan de los Beatles. Wey, no mames. Me prende bien, cabrón, güey. Ay, tenemos que hacer un pinche programa de eso, güey. De cosas que recopilan rolas, güey. Dice, Carnage de Super Nintendo tiene buenas rolas. No las ubico. Pero sí tenemos que hacer una muy buena de esos, güey. Muy, muy, muy. Un programa de esos, güey. Y pues ya, amigos, ya terminamos. Les agradezco mucho a todos los que se pasaron por aquí. A todos con su like. Todavía tienen la oportunidad de darle like. Y todavía tienen la oportunidad de compartir. Se los agradezco muchísimo, amigos. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Todos los lunes, ya saben, siempre estamos aquí platicando. Si alguien quiere que lo agregue al grupo donde nos estamos poniendo de acuerdo para echar las retas, díganme por favor, mándenme un WhatsApp y los uno al grupo. Y ahí, de hecho, no estamos platicando ni spameamos tanto, nomás preguntamos, ¿quién quiere esto? ¿Cuándo pueden esto? ¿Yo puedo? ¿Quién lleva? Y ya. Llévate el de Carnage Quake 2 de tarea. Lo voy a hacer. Me cae que lo voy a hacer. Para buscar la música de ellos. Lo voy a hacer. Neta, se los prometo. Bueno, amigos, cuídense mucho. Les agradezco nuevamente. Level up.